Y muy buenas a todos, bienvenidos sean a esta nueva video reacción para el canal, al capítulo número 10 de Kimetsu no Yaiba, donde hoy vamos a ver las habilidades que nos va a mostrar la tetona, digo la Mitsuri. ¿Habrá buen combate? ¿Habrá buena animación? Bueno, animación, eso es lo de menos, creo, porque siempre nos traen buenas animaciones cuando hacen combates. En serio, la verdad que Kimetsu se la raya, de verdad. Una buena animación, tiene una buena banda sonora también. Así que nada, comencemos de una vez por todas. Qué feo. ¿Empezamos ya con los insultos? La verga, se viene el Chidori. Gatos en celo. La está probando con cada habilidad. Qué tanto puede aguantar Mitsuri? Garra gatunas. Puta, la de Hashirama le metió. No digo que tiene buena animación en cada combate. Se lo hubieras dicho desde un inicio, pero huevón. Ta madre. Se ha tragado entero. Pero qué ven mis oídos. ¿Y ahora? O sea, se la va a pasar todo el capítulo ahora hablando de... LOL. La dejó simplemente por su cabello. Otro
Oh, qué tierna se ve pequeña. O sea, ahora el capítulo de hoy va a tratar de la vida de Mitsuri. Otro relleno más. Mientras tanto, la cuarta luna está ahí queriéndole meter el golpe mientras que se pone a recordar toda su vida. Traga, traga, glotona, tan glotona es que es. Al final, ves que se le hincha la barriga, se le hinchó los pechos. Qué imbécil, en serio, ese pretendiente. Pero veo que salió muy, muy lastimada la pobre Mitsu de weón. Como cualquiera, ¿no? Obviamente. Ah, se pintó de negro. A la justa, wey. Ah, bueno, ahora recuperó la conciencia. Hey, esa mano, Tanjiro. Puta madre, ahora se viene el Raikiri. Su cara de genio. Chucha, se viene ahora. La verdad que sí es fuerte, sino que un poco se confían. No piensa bien sus planes y eso le puede salir una mala jugada. Gracias.
Aquel amor. Bueno, sabemos ya que Obanai está templada sobre Mitsuri. ¡Guau! ¡Qué hermosa animación! Pero el otro pequeñito también escondidote, también que ni siquiera pudieron romperle el maldito cuello. Ya se dio cuenta. Puede activar también ellos la marca. Porque si la activa, debe estar más rotísima. Hablando del rey de Roma, le apareció. Cualquiera le pone un poquito más abajo a la marca, ¿no? Sí, se lo va a comer. interesante. Yo dije, le estaba jalando el cabello, gran tengo. LOL. Ah, con su sangre lo va a prender. Ya, de una vez, más. Ya, de una vez, mátalo. Ahora falta que ya no está ahí. Lo más principal que dio, puta madre, ya no está ya. Es más que obvio, pues. ¿Cree que el demonio se va a quedar ahí? Ahí está el pequeñín.
のしたことは他の誰でもない貴様が責任を取れ。この二枚舌の大嘘つきめ。わしは生まれてから一度たりとも嘘などついたことがない。善良な弱者だ。これほどかわいそうなのに誰も登場しない。Power up. Oh no. ¿Qué hace? Cabonazo. No. Wow, creí que ya lo iban a decapitar de una vez. Wow, entonces un capítulo más, una semana más le doy a este combate ya. No creo que le den dos o tres, ¿no? Es mucho ya. Se exageraría mucho ya como el combate con Yoko, así que en el siguiente, yo creo que en la siguiente semana ya lo decapitan al pobre Hantengo y ahí queda. Y bueno, con respecto al capítulo de hoy, estuvo bien animado, a pesar de que hayan contado algo breve acerca de la vida de Mitsuri. Estuvo también interesante, ¿no? Y el tema de que lo que le pasó, ¿no? Con su pretendiente y todo eso, y lo de su vida y todo lo que ocurrió, ¿no? Como cada, nos está mostrando cada, la vida de cada, de cada pilar. Y sí, la verdad, estuvo entretenido, muy, muy entretenido, sí, el capítulo de hoy, en serio. Y como decía ya, esperemos que ya en el siguiente capítulo aniquilen de lo que capiten a Hantengo y ahí quede, ¿no? Porque escucho por ahí, creo que van a haber un capítulo de una hora, no lo sé. Y quizás que nos mostrarán, ¿no? Ojalá que sea algo genial, ya que esta temporada lamentablemente aquí queda. La siguiente quizás a mediados del próximo año, quién sabe, o quizás dos años, ojalá que no. Para ver, ¿no? Los combates que quedan, que son contra Akaza y la casa Douma y Kokushiba, ¿no? Y para el final ya, bueno, de ahí terminará y dará otra temporada. Lo que es contra el combate contra Musan, ¿no? Contra el Michael Jackson. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. No se olviden dejar su like, comentar. Y nos vemos en la siguiente semana. Cuídense. Chao.